Mensaje de la misión Heiperman. La cuna de Heiperman en Venezuela, con motivo de cumplirse el 10º aniversario de la llegada a Venezuela de los primeros 4 Heiperman de reedición. Si al igual que en el año 1976 y a los pocos meses de su advenimiento en España, llega a Venezuela Heiperman, el lunes 20 de febrero de 2012 pasará a la historia de esta leyenda como el día en que después de casi 30 años de espera, de una larga espera, nuevamente resurgía y como un ave fénix, Heiperman, después de haber dormitado el sueño de los justos y nuevamente volver a la vida, tal como lo expresó en una entrevista realizada en tan augusta ocasión con motivo de su relanzamiento. Durante estos dos lustros que nos separan entre los años 2012 y 2022, nuestros Heiperman se han sabido amoldar a las exigencias de la misión y han cumplido y seguirán cumpliendo importantes servicios a la cuna de Heiperman en Venezuela, o como se le conoce simplemente, Misión Heiperman. Al celebrarse estos 10 años reunidos en este importante acto, expresamos nuestros más sinceros sentimientos de enhorabuena, adhesión y los mejores deseos para que de la mano de su mentor, Juan Manuel de Castro, siga cosechando éxitos sin escatimar esfuerzo alguno, como lo ha venido haciendo, y venciendo obstáculos que se puedan presentar en esta loable empresa. Misión Heiperman, la cuna de Heiperman en Venezuela.